2 de enero del 2020, primer día laboral del año. ¡Feliz 2020! Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a La Tostada de Pou, en exclusivo directo desde Speaker, donde también me podrás encontrar en iVoox, Roof, Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención es pasar un buen rato con vosotros. La bisutera nos obligó a ir a trabajar el 30 del 12 del 2019 y se comió los mocos ella misma porque cayó en su propia trampa. No quiero llevarle la contraria a nadie, pero a mí nadie me putea. Como ya dije un día, nos quitó la fiesta de mi pueblo rural y nos la metió con la del pueblo urbana. Y resulta que el día 30 de diciembre y el día 31 de diciembre del año pasado, el ayuntamiento dijo que se haría fiesta local. Es decir, el día 27 viernes nos dijo y nos obligó y nos perjuró que teníamos que ir a trabajar. Y resulta que le recordamos que amablemente nos quitó nuestra fiesta rural. Y al caer en su propia trampa, ella lo único que pudo decir fue que teníamos que hablar con propiedad. Ella nunca nos quitó la fiesta. Ella lo único que fue y lo que hizo fue traspasar la fiesta. Y para más inri nos debe un día de fiesta, porque el día 31 de diciembre de cada año, en mi pueblo, en el pueblo de la urbana, de la ciudad de aquella que ella misma nos dio que teníamos que hacer las fiestas, es fiesta local. Y a la vez, en correos, nunca. Absolutamente nunca se trabaja. Para aquellos que son haters y aquellos que me dirán que eso es mentira, que se lean, por favor, el artículo 58 del tercer convenio colectivo, que aún al día de hoy está vigente. Y nos debe un día de fiesta porque coinciden dos fiestas, y es decir, la fiesta local de mi pueblo urbano la pierdo.
Y me pregunto yo, ¿qué pasará este año? ¿Qué es bisiesto? Por lo demás, el año 2020, bueno, 2000, sí, ya lo he dicho bien, 2020. Espero que sea diferente al 2019. En resumen, el 2019 fue una mierda. Siempre hablo de lo que es laboral, porque personalmente mi vida está equilibrada. Está perfecta y no quiero que la balanza tienda hacia un lado o hacia el otro. El año 2019 fue y ha sido una mierda para mí. Todos, o como todos los años que van pasando, los días pasan y no se cumplen mis deseos. Y os aviso que mis deseos, seguro, estoy convencido que nunca los entenderíais. En el año 2019, exceptuando la radio, fue una mierda. Y ya sabéis, la radio desde julio que no emitimos. ¿Ves? Una mierda de año. Que sí. Que en el 2020 me han prometido y me han perjurado que haré radio. Que sí, que la haré. Pero de momento no realizo nada. Con lo cual es una mierda. Solo deseo que para este año nuevo, por lo menos, sea lo mismo del año anterior. Ni bueno ni malo, igual. Porque siempre puede ir hacia un lado o hacia el otro. Espero que a mejor. Y que nos dé muchísimas alegrías a todos. Y mañana os cuento qué ha pasado en correos. Mañana seguiremos con la serie de Así se trabaja en correos. Porque desde el día 27 del 12 del 2019 no se reparte nada en mi pueblo. Y eso es más de una semana. Y sabéis que internet no cierra. No habrá suerte y habrán despedido a la bisutera. ¿Ves? Un deseo que ha quedado incumplido. La antigua jefa de sector la denuncié a la UGT
y lo que hizo fue hacerla jefa. ¿Ya ves lo que es en correos denunciar a la gente? Así que sin más, me despido hasta mañana porque empezamos un año nuevo, una manera de emitir y una manera de grabar. Nos vemos, así que sin antes despedirme, mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos, bueno, gracias por estar en La Tostada de Pou, un exclusivo directo desde Speaker, donde también me podrás encontrar en iVoox, YouTube, Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención ha sido pasar un gran rato con vosotros y creo que lo he vuelto a conseguir. Y si todo va bien, mañana por correos me llega mi regalo de Reyes. Así que sin más, nos vemos. Thank you.